Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un cascanueces. Mide 32 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que me recomiendes con tus amistades que les guste tejer. Vean. Y que si llegaste a ver este video y no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la manita para, a la manita, ándale, a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Por el momento seguiré tejiendo cosas de Navidad para que si te dedicas a vender, puedas sacar más cositas y los vendas. ¿Ok? A continuación, voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Vamos a comenzar tejiendo un cascanueces. Ya había tejido uno, pero ya saben, hay que mejorar las cosas. Entonces voy a mejorarlo. Yo lo voy a usar, voy a tejerlo en colores clásicos. A ver qué tal me sale, que es el verde, rojo y negro, pero tú lo puedes tejer en rosa con azul cielo y blanco. O puedes combinar otros colores, otros tonos, o en color plata o gris, todo blanco o todo gris o todo rojo. Es que así se está usando ahorita, ¿eh? Ahí sí es al gusto. Yo voy a utilizar dos tipos de estambres, que es el angorita, que son estos, y el cristal, que es este. El cristal lo voy a usar para los adornos de la botonería y los adornos que lleva en el gorro, todo lo dorado, lo que puede ser bordado como las agujetas de las botas, la orilla de las botas para el adorno. Y voy a usarla para la costura en una sola madeja, en un solo hilo. Pero para tejerlo, creo que voy a usar los dos hilos para que quede gruesecito. En angorita, vamos a necesitar el verde para el pantalón, los puños y el faldón del saco. El rojo va a ser el saco y los brazos. El carne va a ser para la cara, las manos. El blanco va a ser para el cabello. El negro va a ser para detalles y para bigote. ¿Ok? Vamos a necesitar. Ahí, espérenme. Para los botones, no sé si usar estas, grandes en amarillo. Dejen acerco. Esta pedrería en amarillo o estos botones en dorado. Depende del tamaño del muñeco, a ver qué tal de los dos me queda. Vamos a ocupar tres banderillas para el soporte del muñeco, dos de las piernas y una del cuello. Si es para un niño, no te lo recomiendo, pero pues un cascanueces creo que no es para un niño. Entonces, si tú lo vas a usar para que se quede paradito debajo del árbol o cerca de algo donde tú lo pongas para adorno, sí te recomiendo poner el soporte para que quede bonito. Voy a necesitar listón dorado o amarillo. Tengo dorado, pero este tono quedó mejor con este amarillo que tengo aquí. Voy a necesitar este adorno en dorado. Si no lo tienes, puedes tejerlo con el estambre, cristal. Puedes hacer cadenitas y que quede el adorno, ¿ok? Pero yo sí tengo este. No me acuerdo cómo se llama, pero es como un. Aquí en Temu lo conseguí barato. Es que este encaje lo tienen como encaje dorado.
Tengo más, ¿eh? O sea, no sé si esto me alcance, porque no creo que un metro me alcance. Yo creo que necesito un poquito más. Y es para el adorno del gorro y del saco. Este es para las sombreras del saco, ¿ok? Que quedan así en... Los cabellitos quedan así. En las sombreras. Y este para la unión de los botones que van a ser así. O sea, pongo un botón aquí, estiro y aquí va el otro. ¿Ok? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. Que creo que es de número 5. Del número 5. Vamos a necesitar el relleno, silicón y a la aguja para rematar. Y creo que ya. Ah, no, espérenme. Faltan los ojos. Para los ojos, voy a ver qué tipo de ojo necesito. A ver, espérenme. Pero los voy a poner en... Es que no sé si ponerlos ovalados o redondos. ¿Ok? Y voy a escoger de 1.5 centímetros de largo o 1.5 centímetros de diámetro. Depende, voy a ver, ¿sí? 1.5. Depende cuál de los dos se vea mejor. Pero yo creo que casi, casi estoy segura que los ovalados. ¿Ok? Si no tienes de este, lo puedes hacer con fieltro. Los puedes, poner de los normales que ponemos siempre en redondito y con un corrector ponerle las bolitas de brillosas que tiene. ¿Ok? Creo que es todo. Vamos a comenzar tejiendo los brazos y comenzamos así. Ok, vamos a necesitar dos cartoncitos de 4.5 centímetros de diámetro, más o menos, y los vamos a necesitar para los zapatitos. Ok, miren, ay, se movió esto. Ya tengo el bracito y ya tengo una piernita. Entonces, vean, yo lo voy a hacer en este verde, pero tú lo puedes hacer en azul cielo. Y los adornos al ratito los hacemos. Vamos a hacer la manita. Sí, en esta ocasión la manita va a estar diferente. Vamos a tomar el color carne. Y vamos a comenzar. Tejo dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Todas las vueltas las cerramos con un punto deslizado. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y antes de cerrar la vuelta 6 nos vemos. Ok, ya terminé la vuelta 6 y antes de cerrar la vuelta
vamos a hacer esto. Corto. Y vamos a cambiar el color a color rojo. Ahí está. Doblamos la punta. Lo jalo y cierro la vuelta. Hago un amarre. Ahí está. Otra vez. ¿Ok? Y entonces, de la vuelta 7 a la vuelta 18, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. No vayan a rematar todavía porque nos faltan una vuelta más. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la vuelta 18. Ok, miren, ya tejí hasta la vuelta 18. Y en la vuelta 19, bueno, rellené. ¿Ok? Ya rellené. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Y rematamos. 6 disminuciones, cerramos con un punto deslizado y remato. Así. Y vamos a tejer el otro bracito. En mi caso yo ya lo tengo hecho, pero ustedes lo tienen que tejer. ¿Ok? Entonces, vean. Remato. Hago así para que se distribuya el relleno. Y vamos a esconder esta tirita. Ah, bueno, no, tengo que cerrar esto, pero lo cierro y remato. ¿Ok? Tenía que haber dejado más estambre. Bueno, dejen, ahí está. Lo dejo, espérenme, y remato así, y ahora esconder este hilito. Clavo primero la aguja, así, ok, corto el excedente y ya quedó. Entonces, ya quedaron los dos brazos. Vamos a comenzar la pierna. Y necesitamos el cartoncito que habíamos cortado. Ok, empezamos con el color negro. Y comenzamos tejiendo dos cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso.
Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 6, 2, 4, 5, 6. Vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto, pero tomamos ahora sí el punto completo. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Aquí vamos a meter el cartoncito. Si quieren, le pueden poner una gotita de silicón por debajo para que no se esté moviendo. Ahí está. Ok. Y ya quedó. De la vuelta 9 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y tejo 7 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cerramos con un punto deslizado. Ok, vean. Ahí está. Es que sí se mueve al tejer, se mueve el cartoncito. Ahí está. En la vuelta 10 vamos a tejer una cadena, un punto, una disminución. 7 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normales. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución, 7 veces. Y tejo 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Me da un total de 16 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, una disminución y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y remato con un, no, y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vamos a rellenar y regreso. Ok. En la vuelta 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos. 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cerramos con un punto deslizado. Entonces, a ver, espérenme. Entonces, tejemos de la vuelta 12 a la 15, punto por punto en color negro y cambiamos a color verde. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Antes de cerrar la vuelta 15, vamos a hacer esto. Corto y cambio a color verde. ¿Ven que ya les había enseñado a cambiar el color? Doblo la punta del color verde y jalamos, cerramos la vuelta. Hago un amarre. Así. Y vamos a tejer de la vuelta 16 a la 24, punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, relleno, rematamos la primer pierna, pero la segunda no la remata. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ya tienen que tener las dos piernitas para continuar. Ok, de la 16 a la 24, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya tengo las dos piernitas. Entonces, son 16, 18, 20, 22, 24. En la vuelta 25, vamos a hacer esto. Voy a unir las piernitas. Entonces, hago una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas. Alineo las piernitas y clavo. Vamos a tejer 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas que tejimos. Va una, 2, 3 y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna, 2, 3, 4 y 5 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26. Vamos a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas flotantes que se hicieron. Dos, tres. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de en medio. Va 1, 2, 3 y 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Ya los uní. Y entonces, en la vuelta 27 vamos a tejer 1 punto por punto. Son 36 puntos bajos. Subo con una cadena y lo tejo. Y cuando termine lo cambio a color negro. ¿Sale? Ok. En la vuelta 28 vamos a tejer punto por punto, pero en color negro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Iba a tejerlo diferente para el faldoncito que tiene, pero no, mejor el faldón lo cosemos porque se va a ver como raro. Se va a hacer una línea y es lo que no quiero. Entonces, lo tejo la vuelta 28 y cambiamos a color rojo. ¿Sale? Punto por punto. 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 vamos a tejer una cadena y vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. La disminución la voy a hacer así, clavo, clavo y disminuyo. Lo tejo 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y disminución. Clavo, clavo y jalo los 3. Para que quede parejito todo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30. A la 35 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. A ver. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 30 a la 35. Ok, miren, ya terminé la vuelta 35, pero vamos a poner el sostén de las piernas. Miren, clavo las dos banderillas y sin temor a que se salga porque pusimos un cartoncito aquí abajo. Vamos a clavarlos, luego vamos a rellenar. Espérame. Voy a jalar tantito. Y voy a rellenar. Así. Relleno bien, bien alrededor de los palitos. Así. Me ayudo
con las tijeras a empujar el relleno. Entonces, miren. Así. Ok, y vean cómo ya va agarrando forma. Así. Y vamos a tejer. Vean cómo se queda paradito sin que yo haga nada. Ok, entonces vuelta 36. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Ahora sí hacemos la disminución normal. Ok, lo tejo 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Así. Ok. En la vuelta 37 a la 41 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena. Tejo 30. 24 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. De regreso necesitamos dos marcadores de cuentas, dos ganchitos más de estos, porque vamos a marcar en dónde van a ir los brazos. Ok, van en la vuelta 41, pero vamos a tener que contar. Entonces ahorita lo tejo y regreso, sale. Así. Entonces, tejo de la vuelta 37 a la 41 y regreso. Ok. Miren, ya quedó la vuelta 41. Entonces, vamos a ver. Quito este y vamos a marcar en la vuelta 41, 2, 4, no, 2, 3 y en la 4 marcamos ahí y de este lado nos vamos al, miren, aquí es donde termina la vuelta 2, 4, 6. En el séptimo marcamos. Más o menos van a ir ahí. Miren. Así. ¿Ok? Así van a ir. Ahora los vamos a pegar así. Entonces. Vamos a tejer la vuelta 42. En la vuelta 42 tejo una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Si se fijan, yo marqué en medio del punto, no en la orilla, sino en medio del punto. Entonces, tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Así. Ok. En la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 44 vamos a tejer. Vamos a cambiar a color carne. Antes de cerrar la vuelta 43, cambio a color carne. Y doblamos la punta. Y hago el amarre. Ya terminé de rellenar bien el cuerpo. Entonces, vamos a tejer vuelta 44. Punto por punto, 12 puntos bajos en color carne. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 45 vamos a hacer una cadena y tejo 12 aumentos. Y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto. En la vuelta 46, vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 47. Vamos a tejer una cadena. 5 puntos bajos. Un aumento. 3, 4, 5. Y el aumento. 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 48 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 49 a la 59 vamos a tejer punto por punto. Ok. Así. Lo tejo. Cada vuelta subo con una cadena y tejo 48 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 60 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. Ok, en la vuelta 61, una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, miren, estoy rellenando y vamos a introducir la última banderilla, pero voy a ponerle tantito silicón líquido en la parte del final para que no se mueva.
con mucho cuidado de no hacer batidillo, porque no es el típico que siempre hago así y lo introduzco. Ok, entonces vamos a seguir tejiendo. Ok, en la vuelta 62 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 63 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ok, en la vuelta 64 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. ¿Ok? Ok. En la vuelta 65, tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, la última vuelta, la 66. Hago una cadena y 6 disminuciones. Lo tejo, remato dejando estambre suficiente para cerrar el circulito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer esto. De adentro hacia afuera vamos a pasar por detrás, por debajo de las cadenas. Así, así, y así. Jalamos y se va a cerrar el circulito. Rematamos y lo clavo. Lo mando a otra parte y ya quedó. Quito este y entonces vean, ya quedó y van a ir los bracitos aquí. Todavía no los voy a pegar porque me falta el faldón y me faltan los de los puños. Ok, pero se los estoy mostrando cómo va a quedar. Entonces vamos a tejer el faldón. Para el faldón lo voy a tejer en tono verde. Y vamos a tejer 36 cadenas. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35 y 36. Voy a medir. Ok. No, quedé corta. 36, 37, 38, 39, 40 cadenas. A ver si con 40 cadenas me queda. Ok, sí. Entonces, son 40 cadenas más una. Y tejo a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 40 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. Ok. En la vuelta 2 vamos a girar el tejido. Subo con una cadena y tejo. Dos puntos bajos, un aumento. Hasta terminar la vuelta. Si te sobran puntos, no te preocupes. No es necesario que cuentes. Si te sobran puntos, los tejes normales. Entonces, a ver, son 40 entre 3, son 2 puntos bajos, un aumento, 13 veces, y nos van a sobrar 3 por 13 es igual. Nos va a sobrar un punto bajo. Lo tejes normal y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, 13 veces, un punto bajo. Ok. En la vuelta 3, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 53 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Yo creo que también la vuelta 4, pero espérenme. Voy a checar si se ve bonito con 3 vueltas. Y si no, pues vamos a hacerle una vuelta más para que no rematen. Entonces, tejo punto por punto en la vuelta 3 y regreso. ¿O cómo ven? No, yo creo que sí le hacemos otra vuelta, pero vamos a ver y regreso. Ok, miren, va aquí. Pero yo creo que le pongo una vuelta más. Vamos a girar el tejido y tejo la vuelta 4, punto por punto. Lo tejo y regreso, pero rematamos. Ok. Remato y regreso. Así. Ok. Vamos a hacer esto. Espérenme que necesito alfileres. Y vamos a ir pegando con silicón líquido. Si la quieres coser, puedes coserlo. Yo lo voy a pegar. Porque está muy a la orilla. Así. Empiezo a la mitad. Y voy girando. Lo voy a poner exactamente abajo del color negro. Ahí está.
y sigo rodeando. Es que sí le sirve poner los alfileres porque así no se va moviendo. Yo no entiendo cómo pude sobrevivir sin los alfileres antes, porque de veras que sí ha sido difícil. Que todo se me mueve y me costaba muchísimo. Y necesito dejarlo fijo para que seque. A ver. Ahí está. Así. 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 Y entonces lo dejo tantito secar y vamos a hacer los puños. Ok, miren, ya tengo el puño de la del primer bracito. Entonces, vamos a tejerlo en color verde. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 16 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y nos sobra un punto bajo, lo tejemos normal. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento 5 veces, un punto bajo. Lo tejo y remato. ¿Ok? Ok, miren, ya escondí las dos tiritas que tenía. Y entonces, vamos a pegarla. Nos vamos a hacer ayuda de los alfileres. Y aquí vamos a empezar. Vamos girando. Ay, aquí salió. Ahí está. Y entonces pego así. Así. Y ya quedó. Voy a dejar que seque y vamos a hacer el gorro. Ok, el gorro va a ir en rojo y comenzamos con dos cadenas
En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. No es cierto, 18 puntos bajos. Perdón, 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da 18 puntos bajos. Ok, en la vuelta. A ver, espérenme porque me estoy perdiendo. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Estoy pensando si le ponemos un cartoncito al tejido para que no se levante así raro, sino al rellenar, sino que quede planito, pero estoy pensándole, dejen veo. De todas maneras, ya tienen cajitas que pueden utilizar para hacer los cartoncitos. No compres cartón, sino recicla las cajas que tienes. Y con eso te ayudas. Entonces, tejo vuelta 5, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 9. Hago una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Decidí no ponerle cartoncito. Si tú gustas, sí puedes ponerlo, pero yo no le voy a poner cartoncito. Entonces, lo tejo, son 48 puntos bajos. Y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10 a la vuelta 23 vamos a tejer punto por punto.
¿Sale? Voy a marcar. Lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, había dicho en la vuelta 23, pero no quedó muy bien hasta la vuelta 18. Entonces, no se preocupen, yo lo pongo en el video, que es hasta la vuelta 18. Y vamos a cambiar de color en la vuelta 19. Es que si no quedaría muy alto el gorro y entonces no se vería bien. Entonces, en la vuelta 19 cambiamos a color negro. Ok. Así. Y lo tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso para cambiar. O le hacemos dos vueltas. Ok, vamos a hacerle dos vueltas de negro. Ok, vuelta 19 y 20, punto por punto en color negro. Lo tejo y cambiamos a color dorado. ¿Sale? Ok, para el dorado vamos a tomar las dos hebras y cambiamos el color. Ok. Así. Y vamos a tejer en la vuelta 21 punto por punto. Ok. Lo tejo. Remato. Y ya terminamos una parte del gorrito. Porque todavía nos faltan las decoraciones. Nos falta adornitos. La flamita que lleva arriba. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya está quedando. No lo he pegado, todavía no lo pego. Voy a ir quitando los alfileres que había puesto. Ok. Ahí está. Así. Yo creo que también de las manitas ya están. Y entonces, ay. Así. Y yo creo, a ver, espérenme. Que voy a pegar los brazos. Vean, más o menos tienen que ir a esta altura. Ah, pero espérenme, antes de pegarlos, voy a hacerlo de aquí arriba. Es que estaba pensando en ponerle este. Pero creo que se va a ver muy exagerado. Entonces, estoy pensando en hacerle la tapita. Y ese va a ser con el estambre este cristal.
Pero eso yo creo que ya lo hago mañana. Ya no se ve mucho. O bueno, creo que sí, pero no, ya se está oscureciendo mucho. Y vean, me falta el cabellito, los bigotes, la nariz. Ah, miren, vamos a ver qué tipo de ojo le van a quedar. Es que si le pongo ojitos más pequeños, como que siento que no le va a ver. Uy, creo que sí. Creo que sí. 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 Le puse ojitos de 1,5 centímetros, ah, 1,4. Ah, no, pues entonces sí les había dicho bien. De 1,4. Y entonces, me falta el cabellito, me falta el bigote, la nariz. La nariz la podemos hacer de una vez. Es con color carne. Y vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y vamos a rematar. Ok. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un pequeño amarre. Así. Corto el excedente. Y queda así la nariz. Y la pego aquí. Así. ¡Ay, está quedando hermoso! Entonces, todavía no pego los brazos porque me falta la parte de arribita. Vamos a hacerlas. Dejen prender la luz. Ok. Los ojos los pegué en la vuelta. 2, 4, 6, 8. No, mejor del cuello. 2, 4, 6, 8. 10. Entre la 11 y 12. Del cuello para arriba. Es que lo estoy anotando porque si no. Y la nariz está en el 2, 4, 6, 8. En la vuelta 9, 10, 11. Entre la 9 y la 10. Y la 11, perdónenme. Del cuello hacia arriba. Es que si no hago esas anotaciones, luego si lo quiero volver a hacer, se me olvida. Por aquello de que se me borran el video. Miren, ya hice el adornito. Entonces, quito la marca. Ahí va el brazo. Entonces, voy a poner esto. Silicón. Así. Dejé el dedo marcando el brazo, ¿eh? O sea, el donde iba. ¿Sale? Ahora, dejen veo. Uy, espérenme.
Es que quiero que se quede fijo. Ahí está. Ahí. Y creo que ya no se mueve, pero voy a poner más. Así. Para que no se mueva. Entonces, vamos a hacer el adornito que necesitamos poner arriba. ¿Ok? Todavía nos falta muchísimo. O sea, no crean que vamos rápido. Porque todavía nos falta mucho. Nos falta el cabellito. Es que esto va relleno, pero así. Que quiero clavar bien el ojo. Ahí está. Entonces, vamos a tejer lo del hombro. Es con dos hebras del estambre cristal. Ay, es que tengo que tapar mis árboles porque ya empezaron las heladas. A ver, son dos cadenas y en la segunda cadena son seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. Ahí sí. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3, espérenme. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 12 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Ok? Punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo, rematamos. Escondo el hilito y lo pegamos, pero vamos a hacerlo juntas para que se vean cómo se hace. ¿Ok? Así. Remato, bueno, corto y remato. Así. Y vamos a esconder los hilitos. ¿Ok? Voy a cortar. ¿Y ven dónde se unió aquí? Eso tiene que ir pegado al cuerpo. Aquí cometí ese error, pero ustedes no. Entonces, le pongo silicón líquido en las dos vueltas finales del brazo. Ok. Así.
Y esta parte es la que va pegada aquí. Acuérdense, ¿dónde se une? Volteo. Así. Sostengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok. Donde lo uní, queda pegado al cuerpo. Y entonces pongo alfileres como lo hice en el otro lado. Para que no se mueva el brazo. Ay, así. Ok, y lo vamos a dejar secar. Ay, de veras que está quedando hermoso. Yo sé que dicen que está mal que yo lo diga. Vean. Entonces, voy a pegar de una vez los botones para que lo deje secando el muñeco hasta para mañana. Me falta poner adornos. Me falta poner adornos en... A ver. Y aquí... Miren. ¿Cómo ven? Sí queda mejor estas, va, que este. Como que está muy pequeño. Si hubiera tenido más grandes, voy a buscar en Temu. Entonces, ok. Dejen, veo. A ver. Sí. Vamos a cortar. Esto lo tienen que medir así porque si no, cada quien teje diferente. Entonces, la distancia ahí sí depende de cómo quede tu cuerpecito. No les doy centímetros porque eso sí lo tienen que hacer ustedes. Eso es a la altura que ustedes quieran. Así. Vean, entonces voy a poner estos largos aquí y el corto acá arriba. Y los vamos a pegar. Así. Y voy a poner una gota en la orilla y la otra gotita en la orilla. Así, aquí está. Espérate. Mis pinzas. Ok. Ay, espérenme. Y así pego los tres tiritas. Ok, miren, ya quedó. Voy a ir a tapar mis plantas
porque no sé si llegue a helar. Dejen ver el estado del tiempo. Es que cayó una helada ligera ayer, pero tengo miedo a que se me queme mis árboles. Más el limón. A ver. No, pues todavía no llegamos a menos tantos. No, creo que no. Entonces, creo que todavía amanecemos a 8 grados. Entonces, todavía no. Vean, así va mi cascanueces. Mañana les sigo, porque la verdad ahorita ya son 6 de la tarde. Estoy un poco cansada. Pero mañana les sigo. Nos falta, porque todavía nos falta el adorno que va aquí. Va aquí a la mitad. Bueno, vamos a ponerlo. Miren. ¿Dónde está? Aquí está. Donde rematamos. Y vamos a poner. ¿Y por qué se lo pongo ahorita? Porque después nos va a costar mucho trabajo. Entonces, lo pongo en la orillita donde se ve que tejimos cadena atrás. ¿Ok? Así. No sé si la cámara lo capta, pero quiero que esto quede a la mitad. Así. Para que seque toda la noche. Así. Así. Dejen. Así. Me ayudo de las pinzas porque, miren, se mueve. Así. Vean. Entonces, lo dejo así. ¿Dónde dejé la tapa? Acá está. Vean. Lo voy a dejar así. No sé si hacer el bigote de una vez. ¿Cómo ven? Hacemos el bigote y lo dejamos, sí, ¿verdad? Estoy de que quiero avanzar y quiero avanzar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos a tejer el bigote. Para el bigote vamos a tejer 13 cadenas. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9. No, miren. 9, entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cadenas más una. ¿Ok? 9 y 9 son 18, sí. Es que con 9
cadenas hizo bonito el bigote. Entonces, a partir de la segunda cadena, tejemos 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, y en la 10 hago un aumento. Y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Uy, 9. ¿Ok? Y vean, vamos a rematar entonces son 19 cadenas más una. Son 9 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos. Este lo voy a hacer así. Voy a hacer un amarre. Así. Y corto. Y aquí se nota en el aumento. Y lo pego así. Así. Primero voy a pegar el centro, pero esto vamos a hacer esto. Necesitamos, ay, me piqué, alfileres para que agarre la forma. Voy a poner el silicón en la parte de atrás del tejido. Así. Con mucho cuidado, pongo debajo de la nariz. Y este lo encorvo. Así. 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 Y lo pongo a la misma altura. Vean. Está a la misma altura este que este. Así. Así. Y lo voy a dejar secar. Así. Nos falta el cabellito y me falta pegar el gorrito, pero necesitamos rellenarlo. No lo quiero hacer ahorita porque quiero pegar primero el cabellito. ¿Ok? Es que con este las botas se van a ver exageradas, ¿no? ¿O creen que no? Así, ponerlas así. ¿Cómo ven? Ay, se ve bonito, ¿eh? Ay, pues lo voy a poner. Ya me emocioné. Entonces, vamos a pegar en las piernas con silicón el adorno.
Okay. Híjole, a ver. Entonces, esto se hace con mucho cuidado porque la verdad, sí se va a escurrir. Okay. Oye. Okay. Y pego la otra. Ok, miren, ya va quedando. Me está gustando muchísimo cómo va quedando. Aún nos falta el cabellito y la flamita que lleva aquí arriba, pero eso lo vamos a tejer mañana, porque ahorita ya realmente sí, ya estoy muy cansada. Entonces, espero que les guste. Voy a sacar un short. A ver si les gusta y tenía ganas de mejorar mi cascanueces, porque sí había hecho uno, pero no me había latido. Entonces, me está gustando más este. Entonces, mañana les sigo. Descansen. Ok, ya es otro día y le quité todos los alfileres y sí pegó. Entonces, todavía me falta la barba, el cabellito. Es que quiero hacerlo en pedacitos, pero ay, no vayan a decir que les copié todo. Porque como son los colores que me gustan, o sea, ya me dio miedo. Me falta decorar esto, que ando viendo cómo decorarlo. Quería algo así. Como ven, yo creo que sí. Quería algo diferente. Ay, es que como un cascanueces, pues es igual a todos. Dijo, ah, le puse relleno, pero le estoy deteniendo con alfileres. Yo quiero que se pegue. Pero miren, una vez que ya lo puse, le puse alfileres. Entonces, lo que voy a hacer es que ya que puse alfiler, levanto y pongo silicón. Lo pongo y pongo el alfiler para que se vaya pegando. Entonces, quito y me voy pedacito por pedacito porque tiene relleno. Entonces, así. Lo pongo y pongo los alfileres. Así ya no se mueve y se seca. Así. Así. Agarro otros tres. Espérenme. Y lo pongo ahí. A veces se pegan los alfileres, pero no se preocupen, con que lo saquen con mucho cuidado, sí se puede.
aquí, siento que me hizo falta uno. Y entonces levanto. Jalo. Así. Okay, y quito. Entonces, levanto. Entonces, así. Y ya quedó. Ay, pues no fue tan complicado. Entonces, lo rellenan, lo meten. Y van atorando con alfileres. Es lo más fácil para que no les cueste trabajo. O lo puedes coser. Pero adivinen qué. Estaba viendo que con la costura se vería aquí. Y es lo que no quiero. Entonces, el adorno lo voy a poner aquí. Así. Pueden usar tantas piedritas quieran, o sea, eso es al gusto. Yo estoy pensando si poner esto aquí o ponerlo así, pero no, creo que iría más así. ¿Cómo ven? Y corto la otra a la misma altura. Y vamos a ponerle el silicón aquí. ¿Y por qué lo estoy pegando? Para que se vayan secando las partes, porque si no va a ser un relajo. Ok. Lo agarro con cuidado. Y le pongo alfiler. Así. Aquí. Así. Así. Y aquí hago lo mismo. Ay, es que me gustan las cosas muy brillosas. Creo que ese es el sentimiento que siempre tengo cosas muy brillosas. Así. Ay, ay, ay. Ay. Ahí está. Uy, me espanté. Ahí está. Ay, es lo que me choca del silicón.
Ahí está. Okay. Luego, vamos a hacer la barba y déjenme lavarme las manos porque ya me hizo un enredijo aquí. Es que no sé si se vea bonito con más piedras, pero creo que no, porque ya sería mucho. Entonces, ahorita me lavo las manos y regreso. Ok, ya me lavé las manos. Vamos a dejarlo paradito y secándose. Ahora, dejen limpio aquí. Vamos a hacer la barba. Espérenme. La barba. Necesitamos el estambre blanco. Me van a decir bigote negro. Y es que, miren, dejen ver. Yo saqué de una imagen el cascanueces, pero dejen ver si se, si aquí está. Miren. Entonces lo estoy sacando de aquí. Lleva bigote negro. Y vean, lleva la botonería. Es que por eso les digo, si van a decir que les copié, pues es que todos los cascanueces son iguales. Y entonces, quiero hacer la barba en blanco. Me gustó así la combinación. Y vean, todos están así. Entonces, voy a hacer, miren, aquí me gustó la combinación, pero dije, voy a cambiar a verde. Y vean, de aquí sacamos esto. Entonces, vamos a hacer la barba en blanco. Y vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Van 2. Van 3. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 9 puntos bajos. ¿Cómo ven? Yo creo que sí. 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. Así. Vamos a... Así. ¿Ok? Ok. Ya que quedó, voy a cortar, dejar suficiente estambre y vamos a hacer esto. Es que estoy pensando coserlo, pero estoy pensando... Yo creo que sí se puede. Sí, vamos a ver. Voy a ensartar y vean, a esta altura, como una vuelta abajo de los bigotes y en la parte de en medio, vamos a coser la barba. No jalen tanto para que no se abra el tejido. Así.
y vamos a rematar. Paso entre la barba. Ahora, no sé si ponerle cejas. Todos llevan ceja. Dejen, veo. Yo creo que tendría que ser en negro o en blanco. Ok, dejen checo eso y regreso. Ok, no sé en cuál, en qué color. Estoy pensando. Y yo creo que le hago de 6 cadenas para que no se haga tan grande. Pero creo que en negro va. Es que sí se ve muy diferente, ¿verdad? Déjenle preguntar a mi esposo a ver qué me dice. Pero las cejas son 6 cadenas más una y tejo 6 puntos bajos. Entonces, no hay pierde. Pero déjenme ver cuál de las dos le dejo. Ok, dice mi esposo que negro. Porque resaltaría por el cabellito blanco. Entonces, hacemos 6 cadenas, 4, 5, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4. Ay, ¿qué pasó? No me creerán. Me acaban de aventar este muñeco. ¿Quién sabe qué pasó? Ay, me espanté. Porque no es de que se cayera, porque no, o sea, no hay nada que, no está ni en la orillita. Ay, Dios, siempre me pasan este tipo de cosas. Ok. Hacemos esto. Estoy volteando hacia arriba, perdónenme, es que... No, no, no. Ya está tos medio. Ok, vamos a hacerla así pequeñita. Ah, sí quedó mejor. Entonces, hacemos la otra y regreso. Ok, miren, sí quedó. Entonces, vamos a pegarlas con silicón. El silicón líquido es este... Lo pueden encontrar para las del extranjero como este liquid glue de Pelican. Ese sí les sirve. Hay uno que no me acuerdo bien el nombre, que es este. La botella es naranja con transparente. Es marca de Estados Unidos, pero... Creo que esas también la pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Pero no sé, no estoy muy segura. Pero la Pelican parece ser que sí. Para las de México la consiguen en la Parisina. Es el mejor precio. Porque sí he visto precios y no. Y de por sí ya está subiendo mucho. Y sí está caro. Ok, entonces. Miren. Para las de México lo van a encontrar así. Silicón líquido parisina. Compren el grande. El pequeño es más barato, pero no les conviene. Conviene el grande. El precio es mejor. Por eso les digo que compren el grande. Ok, entonces ya quedó. Ahora vamos a hacer el cabellito. Ok, miren. Ya quedó. Vamos a hacer la parte de este lado y voy a poner una parte aquí, ¿ok? Vamos a tomar el estambre blanco y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tejer la segunda vuelta. Giro el tejido y subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y rematamos. De la vuelta 10 de la vuelta 2 a la 10, a la 12, perdónenme. Ay, llorando. Ok, de la vuelta 2 a la 12, lo tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro el tejido para empezar la segunda vuelta, la siguiente vuelta. Es que me hago bolas porque como son 10 puntos bajos en cada vuelta, pero son 12 vueltas. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya que tenemos el rectangulito, en la vuelta 4 de la parte de abajo, bueno, de hecho se enrolla por las cadenitas que se ven aquí. Y vamos a poner silicón en la vuelta entre la 4 y la 5. Aquí. Así. Enrollo. Y hago que la orillita de la cadena quede atorada ahí. Así. Me espero unos minutos, bueno, unos segundos, a que agarre y seque. Por mientras, nos vamos de este lado. Y en la parte de atrás, de donde hice el rollito, miren, es que si no le doy chance, no seca. Entonces, así. Voy a poner silicón. En la parte de atrás de los rollitos. No donde esté el rollito, sino en la parte de atrás. Así. Volteamos. Y aquí, en la orilla del amarillo, pongo el cabellito. Y así. Y vamos a poner alfileres. Para que se seque y no se mueva. No estoy tocando la parte amarilla de aquí del gorro, ¿eh? Y vamos a poner otros alfileres aquí. Así. Y entonces vamos a hacer muchos pedacitos. Bueno, de hecho creo que vamos a ver. Aquí atrás yo creo que le ponemos, a ver,
Las de atrás van a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. De 8 cadenas. 2, 4, 6, 8 más 1. Y vamos a tejer punto por punto. Me van a decir, ¿por qué no haces las 16 cadenas? Lo que pasa que como se va curviando, va a quedar medio raro. Entonces, en las de atrás hacemos 8 cadenas más 1. En los lados son 10 cadenas más 1. ¿Ok? Entonces, los tejo y regreso. Y son 12 vueltas en cada segmento. ¿Ok? Eso sí no va a variar. Entonces, lo tejo y regreso. Son 2 de 10 cadenas y 2 de 8 cadenas. Ok, miren, ya quité los alfileres de la gorrita y del... Y vean, quedó así atrás. Quedó un poquito amontonado, pero si quieren empezar con las de atrás y luego ponerlas de adelante, porque como que si lo hubiera hecho, bueno, no, si lo hubiera hecho este un poquito para acá, hubiera quedado mejor, pero vean. Entonces, voy a empezar a quitar alfileres, a ver si ya quedó. Así conforme fui tejiendo, para que... Así. Y vean. Así. Uy. Ay, sí me gustó cómo quedó. Le puedes poner adorno aquí alrededor, también acá. O sea, ahí sí es al gusto. A ver. Dejo secar un poquito y ahorita regreso para terminar ya el tutorial. Pero creo que ya quedó. Ahora sí ya quedó. Es que no sé si ponerle pedrería. No sé. Si ponerle alrededor o algo llamativo. Me van a decir, ¿cómo llamativo? Más llamativo. Es que miren, tengo en dorado. Entonces podría hacer esto. Así que quede alrededor. Como ven. Lo estoy sobreponiendo nada más para ver si queda o no. A ver. Como ven. Pero quería como un... Como un corazón, pero en amarillo, pero creo que no tengo. Creo que en amarillo no.
O una gotita así. Pero en azul, como que no. Todas son en verde. Y es que en verde... pues puede ser que se vea bien. Como ven. Y en rosa se vería como raro, ¿no? No tengo en amarillo. Así como una flamita y no sé. Pues creo que sí, ¿verdad? Ay, cómo me gusta. ¿Se acuerdan que hice las muñecas de Anastasia? Ay, ahí me lucí. La verdad me lucí mucho. Entonces, dejen, pego estas y regreso. Ok, miren, ya quedó. Sí le di otra vista, la verdad, pero le cambié el corazoncito a blanco. Vean, mide 32 centímetros de alto. Espero que les guste, que compartan y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Hago muy seguido tutoriales. Espero que les gusten. Y que gracias a las que me han tenido paciencia, que me han pedido peticiones, pero la verdad ahorita estoy tejiendo puro de Navidad. Sí me gustaría que me apoyaras viendo un poco más mis videos, porque eso me mantiene a mí para poder comprar materiales y todo eso. Eso me ayuda muchísimo. Miren, espero que te encante y que te guste compartirlo con tus demás amistades que tejan también. Hasta aquí llegamos con el tutorial. Espero que te guste tejer. Ay, ya no sé ni qué digo. Nos vemos. Bye.